Gil Berenger, a professor of law from Australia, and one of my main interests is the health and safety of workers. So it's been brilliant to be here and to hear the kinds of things that are going on and the resistance from the workers. Mi nombre es Gil Berenger, soy profesor de leyes en Australia y mi principal interés es la seguridad y la salud de los trabajadores. Por eso me da mucho gusto estar en esta ocasión aquí en México, oyendo todos los casos de resistencia de los trabajadores mexicanos. ¿Cuál es la importancia de denunciar? What do you think is the importance of denouncing, accusing? The tribunal has been working for about 35 years or more before it became permanent. It has gone to many different countries to expose the problems that ordinary people of these countries face and which the media will never present to the public. So it's a question of exposing the devastation and destruction to communities and to assist in the struggle that workers face in trying to get justice, social justice, and justice from the courts under neoliberal governments. La función del tribunal desde hace 35 años e incluso antes de que fuera un tribunal permanente ha sido que las denuncias puedan hacer público, puedan exponer lo que los medios no han querido difundir a lo largo de estos años, todas las injusticias de las políticas y de los gobiernos neoliberales y cómo es que las resistencias de los de las organizaciones de trabajadores y de otro tipo, de organizaciones sociales, han estado oponiéndose a estos regímenes neoliberales. Si hoy le preguntaran o si hoy escuchara la palabra México, ¿cuál sería su primera impresión? Now that we have passed all these denounces and accusations, if you were asked about the word Mexico, what would your first impression be now that you know what you know about what's going on? My first impression would be that what happens here is extraordinary. I've done research in the Philippines and, of course, in Australia. And we have many similar problems. Almost all of our problems are the same. But here in Mexico, it's just extraordinary what the government is prepared to do in association with the transnational corporations. And I guess I would say that the regulatory agencies of the state are complicit. They just do not function to protect the workers, but actually to oppress the workers, and that is very tragic. Creo que lo que está pasando en México es extraordinario, pero por muchas razones. Creo que es extraordinario, es fuera del ordinario lo que el gobierno está dispuesto a hacer, no para defender los derechos de los trabajadores, sino más bien para violentar los derechos de los trabajadores. Y creo que ha quedado muy claro que son las agencias reguladoras del Estado las que son cómplices de esta violentación de los derechos, de esta opresión de los trabajadores, porque en México está ocurriendo algo muy similar a lo que él ha estudiado profundamente en las Filipinas y en Australia. Tenemos los mismos problemas o casi los mismos problemas, pero aquí en México creo que la situación es fuera del ordinario.